Vamos a trabajar las propiedades de las raíces n. Cuando hablamos de raíces n nos referimos a raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz cuarta, raíz quinta, raíz sexta, a cualquier tipo de raíz. Entonces estas propiedades son aplicables a cualquier tipo de raíz. Tenemos la primera propiedad, la cual nos dice que tenemos el producto a por b y este producto está siendo afectado por la raíz n. Entonces esta propiedad nos establece lo siguiente. Tenemos prácticamente que podemos dividir la raíz de esta manera, la raíz n de el número a multiplicado, porque nos indica que es un producto, por la raíz n del número b. Y tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos el producto del número menos 8 por el número 27 y tenemos la raíz cúbica de este producto. Entonces, para poder resolver el ejercicio, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar la raíz cúbica para el número menos 8 y vamos a tomar la raíz cúbica para el número 27 de esta manera. La raíz cúbica del número menos 8 y la raíz cúbica del número 27. Recordando que esto es un producto. La raíz cúbica del número menos 8 es igual a menos 2. Y luego la raíz cúbica del número 27 es igual a 3. Entonces hasta el momento nos queda la multiplicación al producto de menos 2 y 3. Entonces vamos a simplificarlo. Menos 2 por 3 nos da un valor de menos 6. Esta es la respuesta final a nuestro ejercicio. La segunda propiedad de raíces n nos establece lo siguiente. Si tenemos un cociente ab o una fracción a partido b y esta fracción está siendo afectada por la raíz n, entonces esta raíz n va a afectar tanto al número a como al número b de la siguiente forma. Esa raíz n entonces va a afectar al numerador como también va a afectar al denominador de esa forma. Entonces si lo queremos trasladar a un ejemplo, si lo queremos ilustrar, vamos a hacer lo siguiente. Esa raíz cuarta, para este ejemplo que tenemos la raíz cuarta del número o la fracción 16 partido 81 o del cociente 16 81, lo vamos a hacer de esta forma. Tenemos la raíz cuarta del número 16 y ahora también tenemos la raíz cuarta del número 81. Entonces, la raíz cuarta del número 16 nos da un valor de 2. ¿Por qué razón? Porque si hacemos lo siguiente, vamos a llegar a la respuesta. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. Entonces, tenemos raíz cuarta de 16 es igual a 2. Y también la raíz cuarta del número 81 nos daría un valor de 3. ¿Por qué razón? 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. 27 por 3, 81. Entonces, la respuesta final es la fracción 2 tercios. La tercera propiedad de raíces n establece lo siguiente. Si tenemos la raíz n del número a y toda esta raíz está siendo afectada por una raíz m, entonces podemos hacer lo siguiente. Vamos a colocar únicamente una raíz de esta forma. Vamos a copiar nuestra base a o nuestro número a y estos números van a ser multiplicados. Tenemos la multiplicación de m por n para que así nos quede una nueva raíz. Entonces queremos trasladarlo a este ejemplo. Tenemos la raíz cuadrada del número 64 y todo esto está siendo afectado por la raíz cúbica. Entonces, según la propiedad que hace un momento vimos, vamos a formar únicamente una raíz y vamos a multiplicar estos factores. 3 por 2 nos daría un resultado de 6. Entonces ahora tenemos la raíz sexta del número 64. La raíz sexta del número 64 da un resultado igual a 2. Nuestro resultado al ejemplo es el número 2. La cuarta propiedad de las raíces n establece lo siguiente. Si tenemos la raíz n de a elevado a la n, donde este número n y este número n son iguales, podemos hacer lo siguiente. Vamos a eliminar el número n con el número n para únicamente copiar la base o el número que tenemos
dentro de la raíz. Pero esto va a suceder si ese número n, tanto para el exponente como para la raíz, es impar. Entonces tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos la raíz cúbica del número menos 5 elevado al cubo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a eliminar la raíz junto con el exponente para únicamente colocar el menos 5 prácticamente. Pero recordemos, si el número n es impar, lo vamos a realizar de esta forma, teniendo un resultado de menos 5. La quinta propiedad de raíces n es como sigue. Tenemos la raíz n de a elevado a la n, donde n y n son números iguales, y vamos a aplicar lo siguiente: si nuestro número n, tanto para el exponente como para la raíz, es un número par. Entonces vamos a eliminar la raíz con su exponente y ahora vamos a colocar el valor absoluto del número que tenemos dentro de la raíz. Siempre, si queremos llevarlo a un ejemplo, tenemos lo siguiente: la raíz cuarta del número menos 3 elevado a la 4. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a eliminar la raíz con su exponente. Vamos a sacar ese número 3 de la raíz. Lo vamos a eliminar a raíz y nos quedaría el valor absoluto de menos 3, que prácticamente nos daría un resultado de 3. Es una de las propiedades de los valores absolutos, teniendo prácticamente un resultado final de 3.